El campeonato de clausura tendrá un calendario apretado para todos los equipos. En el caso del campeón nacional disputará 8 encuentros en solo 24 días, o sea, un partido cada 3 días disputarán los generaleños. Tendrá 4 partidos como local y 4 partidos como visitante en el mes de enero. Veamos el calendario para este primer mes de competición. El 7 de enero visitan a Limón FC en el primer partido del campeonato. El 10 de enero reciben a Liberia. El 14 de enero viajan hasta la Universidad de Costa Rica. El 17 de enero reciben a Liga Deportiva Alajuelense. El 21 de enero visitan a Carmelita. El 24 de enero reciben al Cartaginés. El 28 de enero una reedición de la final visitando al Herediano. Y el 31 de enero reciben a Grecia. Y durísimo, durísimo. Limón es un equipo fuertísimo en su cancha, una cancha muy compleja. Pero bueno, vamos a tomarlo con todas las ganas y la responsabilidad del caso. Apenas arranque la competencia este fin de semana, los generaleños volverán a tener una semana larga de trabajo hasta el 1 de febrero, pues jugarán hasta el 7 de ese mes, debido a que el domingo 4 no hay fútbol por las elecciones presidenciales.